tienes por acá basto, oro, no, basto, copas, la carta de la estrella. Ay, hay mucha conexión aquí con tus anhelos. Hoy amaneciste muy soñador, hoy amaneciste con unas ganas, una energía especial. Lo que sí tienes que tener cuidado, Cáncer, es con algo de unos documentos, unos papeles, algo que está por allí como un tanto lento. Tienes la carta de la emperatriz y tienes la carta de las de copas. Es importante tomar la batuta en las cosas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes los ciclos abiertos, no dejes cosas inconclusas, ¿sabes? Porque si no se te va a empastelar el panorama. Es importante, Cáncer, lo que tengas que hacer, hágalo. No dejes para mañana las cosas. Ni te confíes ni dejes las cosas para último momento también. Tienes la carta de la muerte y tienes la carta de la estrella. Importante conectarte con tus anhelos. Importante conectarte aquí con mucha vibra, visualizando lo que quieres. Porque qué bella es esa carta, que aquí la gente sueña dormido y sueña despierto. Y hay una conexión especial entre la fe y la confianza. Y tienes también el caballo de basto. El caballo de basto dice, hay algo que quieres hacer con respecto a un viaje, o quieres ir a un sitio porque quieres sorprender a alguien que te está quitando el pensamiento. ¡Ay, Cáncer! Aquí habla como de cierta estrategia emocional. Vas a planificar como un paseo, una vuelta allí como especial, algo para salir de la rutina. Quieres sorprender a esa persona que te está robando el corazoncito. Cosa que me parece perfecta, porque cuando se están comenzando idilios o cuando se tiene a la pareja, es importante, importante buscar de hacer cosas distintas, diferentes, refrescar la relación. Importante. El mensaje para ti: tienes la carta de la mente, tienes la carta de la nueva visión y tienes la carta de viajando. Es importante organizar tus pensamientos, tu mente, establecer prioridades, ampliar qué es lo que quieres. Ya empieza a visualizar, Cáncer, desde ya tu 2016. Aquí tenemos que estar conectados con eso. Vamos a ver ahora cómo están los escorpianos. Escorpio, para ti, escorpiano, escorpiana, veamos cómo están esas vibras. Escorpio, para ti, escorpiano, escorpiana, tienes la carta de las de basto y la carta del sol. Esto me gusta, Escorpio, porque hay una energía especial de nuevo ciclo, de suerte. ¡Ay, pero qué belleza, Escorpio! ¡Qué cosa tan buena va a pasarte hoy! Porque definitivamente tienes una apertura aquí dada para tu crecimiento. Ese as de basto, el sol y el mundo son cartas donde se abre un abanico de posibilidades para ti. Con ese sol se asegura el éxito y con ese as de basto, nuevas oportunidades o retos que cumplir a nivel profesional. Y tienes la templanza. La templanza dice, hoy es importante tu presencia, así que a ponerse guapa, a ponerse guapo y a salir pues muy perfumaditos a conquistar esos objetivos, porque hoy vas a marcar presencia donde tú llegues, mente alta, actitud positiva, una sonrisa en tus labios y todo caerá así rendido a tus pies. Es importante esa carta del 2 de oro porque visualizas hacia el futuro o estás sembrando como esas semillas sanas para tu futuro. Es ahora que tienes que formar esas bases sólidas. También tienes por acá la carta del juicio y el 10 de espada. Sí, tengo que decirte que se ve como una contrariedad, algo allí como con algún trámite legal, algo se hace como difícil con respecto a un papel, a un documento, pero está allí, dice, calma, paciencia. Hacia lo que es la parte sentimental, sí tengo que decirte, Escorpio, que tienes que trabajar el tema de la confianza, porque tienes el 3 de copas y tienes la carta de la templanza. A veces te confías demasiado, a veces te sientes como muy seguro, muy segura, y eso no es bueno en el amor. Tenemos que más bien abonar ese terreno todos los días. Tenemos que dar lo mejor de nosotros día tras día. Ojo, y no estoy hablando de cosas materiales, y no estoy hablando de regalos y cosas materiales. Estoy hablando de un gesto, de un abrazo, de un mensaje, de marcar la presencia pero con sutileza, de un beso. ¿Sabes? Esas cosas, escorpiano, escorpiana, que van hacia la parte extrasensorial. El mensaje para ti: tienes la carta de la paciencia, que es una gran virtud y que tenemos que seguir trabajando, Escorpio. También te dice que el compartir y el saber que la sabiduría está repartida es un gran adelanto. Así que adelante vamos, Escorpio. Vamos a ver cómo amanecen los románticos piscianos. A ver, Piscis, ¿qué hay para ti? Pisciano, pisciana, ¿cómo están esas vibras, Piscis, para ti? Piscis, a ver, nos conectamos contigo, pisciano, pisciana, para ti. Tienes la carta de las de basto y tienes la carta del 9 de espada.
Bueno, varias cositas. En primer lugar, Piscis, tengo que decirte que muy bien hacia lo que es tu parte laboral. Tienes la suerte activada, la rueda de la fortuna, las de copa, las de espada, las de basto. Son cartas que definitivamente traen como sus nuevos incentivos. Algo logras a nivel profesional que va a marcar un antes y un después en este día. Eso, eso, pisciano, es lo que necesitas para sentir como ese motor, esa energía y rescatar como las ganas. Los piscianos siempre necesitan como ese estímulo, esa presencia, esa, ¿sabes? Esa cercanía con el éxito. Necesitan saber que van creciendo o que van subiendo peldaños. En la medida que ellos sientan eso, pues le ponen más amor y más pasión. Si sienten que eso se detiene, entonces merma su intención. Así que Piscis, conéctate con lo bueno, conéctate con el éxito porque está allí presente. Hacia lo que es la parte sentimental, hay un ir y venir un poco extraño. Hay algo que te tiene un tanto desencantado, desencantada, y tú vas a decir, esto no me cuadra. Pero bueno, dale tiempo al tiempo. A veces no hay que apresurarse, hay que esperar que la otra persona también reaccione y que vea hacia adentro y vea sus actitudes. Es importante eso. El mensaje para ti, tienes la carta del control y tienes la carta de vivir momento a momento. Y es que los piscianos son bastante posesivos, porque como son tan querendones, les gusta tener como el control de todo. Y a veces, cuando se consiguen esas personas que rompe el molde, entonces se sienten allí como un tanto perdidos. Así que suaviza esa energía, Piscis, a ver qué pasa. Ya lo sabes.